¿cómo conociste el tenis que no vemos? Bueno, el tenis que no vemos lo conocí para seguir a mi primo, googleando, buscando resultados. Salió la página de internet y me mandé. Bueno, ¿qué le cambiarías o qué le agregarías? No le cambiaría tanto, pero quisiera que no se vaya para el lado del top 100. Quisiera que se siga respetando del 100 para atrás. Bien. Bueno, ¿qué es lo importante para ustedes? ¿Que haya resultados? No, lo lindo del tenis que no vemos es que nos dan las páginas que podemos seguir los jugadores, nos dan los links, nos dan comentarios y se puede abrir un debate. Pero por ahí siempre hay algún resultado, ¿no? Está bueno debatir. ¿Qué es lo primero que buscan ustedes que son familiares? ¿Qué es lo que buscan en una página? Para un familiar lo primero que busca es el link rápido cuando no hay página del torneo oficial, cuando no se encuentra un streaming, cuando no se encuentra un score. Y después, bueno, si se pudo seguir el partido, ver los comentarios, siempre uno entra, pero eso es lo de menos. Lo primero y principal es ver el partido y seguirlo en vivo.